Y vamos a analizar ahora este plebiscito histórico de Chile. Está con nosotros Gloria de la Fuente González, académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, para que nos... No, gracias a usted y al Jurado Nacional de Elecciones. Un honor poder estar conversando con ustedes. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué significado tiene para el gobierno de Gabriel Boric este resultado de voto de rechazo de la nueva constitución? A ver, creo que es muy importante, entre otras cosas, porque una parte importante de la coalición que acompaña al gobierno, que en el fondo, que básicamente es la coalición principal, que es Apruebo Dignidad, estaba detrás también de la propia Convención Constitucional. Muchos de los actores en el fondo relevantes eran representantes también en la Convención. Y el propio presidente Boric, en su minuto, cuando hubo la crisis política y social en Chile y él era parlamentario, fue uno de los artífices de aquellos líderes políticos, muy bien por lo demás, que empujó el proceso constituyente. Entonces, siempre ha estado en el centro, estuvo en el centro de la discusión de la campaña, también ha estado en el centro de la propia gestión y la mirada y el compromiso del presidente Boric, este proceso constitucional. Por eso es tan importante. ¿Qué papel cree usted entonces que jugó este voto de rechazo con respecto al tema de la plurinacionalidad expuesta en el artículo primero de la nueva constitución? A ver, yo creo que hubo varias críticas al texto. En el plano de la plurinacionalidad, lo que se señalaba, lo que probablemente generó más inquietud en la población fue, uno, que efectivamente se establecía la plurinacionalidad y eso estaba muy bien, pero había una cierta autonomía, autogobierno, un sistema de justicia distinto que, si bien no tocaba lo penal, generó una cierta inquietud en la población, ¿no? Y yo creo que eso fue en parte uno de los factores que hizo que se generaran dudas al texto, se generara reticencia y luego de eso evidentemente las personas optaran por rechazar, entre otras cosas, la verdad. Ahora, yo creo que la necesidad respecto a que el Estado chileno reconozca a los pueblos originarios y esto se haga de buena manera va a seguir siendo y va a seguir estando latente, por lo tanto creo que hay que buscar una manera de, en el proceso futuro, de poder comprenderlo. Bueno, el presidente Gabriel Boric habló de unidad nacional. Me pregunto, ¿cómo se logra juntar entonces a la sociedad civil, al oficialismo, a la oposición, en este ambiente de alta polarización que dejó el proceso constituyente? Fíjate que yo creo que la polarización, y esto lo han dicho varios actores políticos, yo creo que la polarización está más en el mundo político que en la sociedad. Y yo creo que aquí hay lecciones que sacar. El resultado fue muy contundente en favor del rechazo. Y en el plebiscito de entrada, que fue el plebiscito que habilitó el proceso constituyente, fue muy contundente a favor de la prueba. Entonces, la verdad, no estamos hablando de una sociedad polarizada que esté fracturada. Yo creo que esta sociedad es una sociedad que tiene un malestar muy importante respecto particularmente a reformas sociales que no han sido posibles de llevar adelante, que ha sido en el fondo un país donde las oportunidades en el fondo no corren de la misma manera para todos, por lo tanto una desigualdad que no solamente tiene que ver con el ingreso, con un montón de otras cosas, y eso es lo que tiene que responder un texto constitucional distinto que además supere la constitución de Pinochet, que yo creo que es lo más claro. Pero en eso la ciudadanía ha tenido una voz muy clara. La polarización estaba más instalada en el mundo de la política, en general, el político, donde había más enfrentamiento. En la sociedad en general, yo creo que hay claridad respecto al objetivo, a lo que se quiere, y esta constitución, y esa es la lección que hay que sacar, esta constitución no gustó. Y yo creo que hay que pensar en un proceso distinto, sobre el que además yo creo que ya hay un acuerdo bien amplio en la sociedad chilena. Ahora, ante este resultado, varios líderes de opinión se han pronunciado. Uno de ellos es el presidente Gustavo Petro, que señaló a través de su cuenta de Twitter que revivió Pinochet. En esa línea, ¿cree usted que se ha validado, por así decirlo, la constitución de Pinochet después de tantos años? Mira, lo primero que quisiera decir es que la verdad es que es desafortunada la intervención en esa materia. Yo creo, la verdad es que
a los países, la soberanía de los países hay que cuidarlos y hay que respetarlos. Y así como nosotros como chilenos hace un par de semanas atrás nos quejamos por los dichos del presidente Bolsonaro hoy en campaña respecto al presidente Boric, uno esperaría que los jefes de Estado tengan también respeto respecto a los procesos institucionales en Chile. Dicho lo anterior, creo que la decisión era clara, continúa la constitución actual de Pinochet, que es la constitución en el fondo del 80, o en el fondo se cambiaba por el texto propuesto. A las personas no les gustó, a los ciudadanos en Chile no les gustó el texto propuesto y entonces optaron por seguir con la constitución vigente. Lo que no quiere decir que esto sea para siempre. Yo creo que, como decía al principio, hay un acuerdo muy transversal en Chile respecto a la necesidad de cambiar el texto constitucional. De hecho, eso es lo que finalmente se votó en el plebiscito de entrada. Nadie quiere mantener la constitución vigente, no solamente porque es la constitución de Pinochet, la constitución que se plebiscitó en el año 80, que fue difícil modificar, con todas las modificaciones que se le hizo probablemente no fue suficiente, sino que además es porque es necesario para poder avanzar hacia un pacto social distinto que permita, entre otras cosas, generar e implementar derechos sociales para las personas. Esta constitución en eso tiene un montón de trabas que creo que es necesario superar y así creo que lo votó la ciudadanía. Entonces, por eso es necesario iniciar un nuevo proceso. Ahora, alguna también de las críticas del texto es que sobrepasa la esencia de la Carta Magna, ¿no? Se podría decir que es en este marco regulativo, por así decirlo. En ese sentido, o sea, estamos hablando de una constitución que tiene 388 artículos, ¿no? O sea, comparada con, por ejemplo, la constitución, los artículos de Perú, que son 130. ¿Cómo ve usted eso, ¿no? En ese tema? Hubo una gran discusión al principio de la instalación de la convención si esta constitución tenía que ser maximalista o minimalista, digamos, es decir, apostar por ser un texto corto, escueto, pero en el fondo que considerara lo fundamental, o si tenía que tener un montón de cosas como ha pasado en otras constituciones en la región, estoy pensando en Bolivia, en Ecuador, en otros países. Finalmente lo que primó, y a propósito de la representación de la convención constitucional, fue un texto muy amplio, por lo tanto se instaló eso como una realidad. Y eso es lo que tenemos hoy en día, digamos, un texto amplio donde se va y se incorporan cosas que, por ejemplo, en otras constituciones del mundo no están, los derechos que tienen que ver con el tema medioambiental, los derechos, por ejemplo, la propia paridad, que en el fondo es una constitución que inéditamente contiene estos elementos, la plurinacionalidad, una opción por los derechos humanos, la democracia. Es decir, ese texto también tiene muchas, muchas cosas buenas, pero hay que en el fondo pensar en cómo se resuelve, recogiendo las cosas buenas, en el fondo quedemos con un texto que finalmente deje a la discusión de la ley posteriormente varias cosas que no es necesario que estén en el texto constitucional. Finalmente, ¿qué va a pasar ahora con Chile, ¿no? ¿Qué es lo que le espera a su país? Yo creo que lo que le espera a Chile es básicamente la necesidad de llegar a un nuevo pacto social, eso sin duda. Yo creo que lo del plebiscito de ayer no pone ni en cuestión eso, sino que más bien es cuál es el procedimiento para que ello ocurra. Y eso es lo que está en juego hoy en día. Esa es la discusión en el fondo que está vigente. Y en eso, probablemente en los próximos días, vamos a ver señales desde el gobierno, no solamente porque parte importante de la señal que el presidente ha señalado que entendió y va a implicar necesariamente, creo, un cambio de gabinete, y eso sin duda va a ser así, sino que además un acuerdo político transversal respecto a cómo se sigue, porque aquí para poder habilitar un mecanismo se necesita del Congreso Nacional y por lo tanto el Parlamento va a tener que votar una nueva reforma constitucional que suponga un nuevo proceso constitucional. Bien, muchísimas gracias por esta información que nos acaba de brindar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y quisiera decir que la participación en esta ocasión fue sobre el 80% porque Chile volvió al sistema de voto obligatorio. Y yo creo que eso va a abrir otra discusión en Chile también sobre la obligatoriedad o básicamente la voluntariedad del voto. Que en Chile hubo muchos años de suspensión sobre este voto voluntario, digamos que bajó mucho la participación, pero lo de ayer fue inédito producto de eso mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos conversado con Gloria de la Fuente González, académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre el plebiscito de Chile, la votación que optó por el rechazo, que quiere decir que la población chilena está en contra de este texto redactado por la Convención Constituyente. Es momento de ir a una pausa y retornamos.